pocas botanas tienen el atractivo universal de las palomitas de maíz. Trasciende culturas y generaciones, un placer simple disfrutado por millones en todo el mundo. Desde bulliciosos cines hasta acogedoras noches en casa, el aroma tentador y el crujido satisfactorio de las palomitas de maíz han consolidado su lugar como un capricho muy querido. Recientemente, el gigante tecnológico Google rindió homenaje a esta icónica botana con un caprichoso Google Doodle y un atractivo juego interactivo. El Doodle, una reimaginación lúdica del logotipo de Google, capturó la esencia del encanto de las palomitas de maíz, mientras que el juego invitaba a los usuarios a experimentar la alegría de hacer palomitas de maíz de primera mano. Este delicioso homenaje sirvió como un recordatorio de la rica historia de las palomitas de maíz y su perdurable popularidad. Este ensayo profundiza en la fascinante historia de las palomitas de maíz, trazando su viaje desde sus antiguos orígenes hasta la sensación de bocadillos de hoy en día. Exploraremos su importancia cultural, la evolución de la tecnología de las palomitas de maíz y las razones detrás de su atractivo perdurable. Así que toma un tazón de tus granos reventados favoritos y únete a nosotros en un viaje a través del cautivador mundo de las palomitas de maíz. El 25 de septiembre de 2024, Google reveló una deliciosa sorpresa para sus usuarios. Un encantador Google Doodle que celebraba la amada botana, las palomitas de maíz. Este Doodle interactivo reemplazó el icónico logotipo de Google con una vibrante ilustración de una máquina de palomitas de maíz antigua, completa con granos que estallaban en palomitas de maíz blancas y esponjosas. El Doodle sirvió como un recordatorio visual de la simple alegría que las palomitas de maíz brindan a las personas en todo el mundo. Su diseño lúdico y sus elementos interactivos invitaban a los usuarios a hacer clic e interactuar, sumergiéndose aún más en el mundo de las palomitas de maíz. El Doodle fue más que una ilustración caprichosa. Fue un testimonio de la perdurable popularidad de las palomitas de maíz y su capacidad para unir a las personas. La historia de las palomitas de maíz se remonta a miles de años atrás, mucho antes de su ascenso a la fama como un elemento básico del cine. La evidencia arqueológica sugiere que las palomitas de maíz eran un alimento básico en las civilizaciones antiguas de las Américas. En México, se han descubierto restos de palomitas de maíz que datan de hace más de 7.000 años, lo que demuestra su larga y rica historia. Estas primeras civilizaciones reconocieron el valor nutricional de las palomitas de maíz, que son una buena fuente de fibra y granos integrales. Las palomitas de maíz eran más que una fuente de alimento, tenía un significado cultural y ceremonial en muchas sociedades. Por ejemplo, los antiguos aztecas usaban palomitas de maíz en ceremonias religiosas y como decoración. El viaje de las palomitas de maíz a través del tiempo es un testimonio de su atractivo perdurable. Desde sus humildes comienzos como alimento básico en las culturas antiguas hasta su estatus actual como una sensación mundial de bocadillos, las palomitas de maíz han cautivado los corazones y las papilas gustativas de innumerables generaciones. Durante el siglo XV, las palomitas de maíz llegaron a Europa con Cristóbal Colón. No fue un éxito inmediato, pero gradualmente ganó popularidad. En los Estados Unidos, las palomitas de maíz surgieron como un bocadillo popular en el siglo XIX y a menudo se disfrutaban en ferias, circos y otras reuniones sociales. Sección 5. El auge de la máquina de palomitas de maíz. La invención de la primera máquina de palomitas de maíz móvil en 1885 revolucionó la forma en que se hacían y consumían las palomitas de maíz. Esta innovación permitió producir palomitas de maíz de forma rápida y eficiente, lo que las convirtió en un bocadillo ideal para grandes multitudes. El aroma del maíz recién hecho pronto flotó en el aire en parques, carnavales y eventos deportivos, atrayendo a los transeúntes con su irresistible aroma. La popularidad de las palomitas de maíz se disparó a medida que se volvían cada vez más accesibles. La invención de la máquina eléctrica de palomitas de maíz, a principios del siglo XX, consolidó aún más su estatus como un bocadillo conveniente y querido. La asociación de las palomitas de maíz con lugares de entretenimiento como los cines consolidó aún más su lugar en la cultura popular.
Sección 6. Un grano de cultura. El atractivo perdurable de las palomitas de maíz. ¿Qué tienen las palomitas de maíz que ha cautivado a generaciones y trascendido fronteras culturales? La respuesta está en su combinación única de simplicidad, versatilidad y asequibilidad. Las palomitas de maíz son un lienzo en blanco para el sabor, igualmente deliciosas con una pizca de sal, un chorrito de mantequilla o una pizca de especias exóticas. Su crujido satisfactorio y su textura ligera y aireada lo convierten en un bocadillo agradable para todas las edades. Ya sea que se disfruten durante una noche de cine, un evento deportivo o una noche acogedora en casa, las palomitas de maíz tienen una extraña habilidad para mejorar las experiencias compartidas y crear recuerdos duraderos. Sección 7. Celebrando una sensación mundial de bocadillos. Hoy en día, las palomitas de maíz son disfrutadas por personas de todo el mundo, y cada cultura agrega su toque único a este versátil bocadillo. Desde los sabrosos condimentos de algas marinas en Japón hasta los sabores picantes de Chile y Lima en México, los perfiles de sabor de las palomitas de maíz son tan diversos como las culturas que las adoptan. Su atractivo mundial es un testimonio de la capacidad de las palomitas de maíz para trascender fronteras y unir a las personas a través del amor compartido por este manjar simple pero satisfactorio. Ya sea que se disfruten en un bullicioso mercado en la India o en un cine tranquilo en Francia, las palomitas de maíz siguen siendo un símbolo universal de disfrute y unión. Sección 8. El triunfo de las palomitas de maíz en Tailandia. Un récord mundial. En 2020, Tailandia se ganó un lugar en el libro Guinness de los récords mundiales con una notable hazaña de ingeniería de palomitas de maíz: la creación de la máquina de palomitas de maíz más grande del mundo. Este artilugio colosal, un testimonio del amor de Tailandia por las palomitas de maíz, produjo una cantidad asombrosa del amado bocadillo, consolidando su lugar en la historia de las palomitas de maíz. Este impresionante logro destacó la fascinación mundial por las palomitas de maíz y su capacidad para inspirar creatividad e innovación. La máquina de palomitas de maíz récord de Tailandia sirvió como un recordatorio de la alegría y la maravilla que puede brindar este simple bocadillo. Sección 9. Juego de Google Doodle. A reventar. El homenaje de Google a las palomitas de maíz se extendió más allá del caprichoso Doodle para incluir un atractivo juego interactivo. El juego, titulado acertadamente A reventar, invitaba a los usuarios a ponerse en la piel, o mejor dicho, en los granos, de las palomitas de maíz y experimentar la emoción del proceso de reventar de primera mano. Los jugadores controlaban un solo grano de palomitas de maíz, sorteando una serie de desafíos y obstáculos para evitar que se reventara prematuramente. El juego fue una forma divertida y lúdica de aprender sobre la ciencia de las palomitas de maíz y los factores que influyen en su transformación de grano a delicia esponjosa. Sección 10. El legado de las palomitas de maíz. Un bocadillo para la historia. Como hemos explorado la rica historia y el significado cultural de las palomitas de maíz, está claro que este amado bocadillo se ha ganado su lugar como un ícono culinario. Desde sus antiguos orígenes hasta sus variaciones modernas, las palomitas de maíz han cautivado a generaciones con su simplicidad, versatilidad y capacidad para unir a las personas. Ya sea que se disfruten como un capricho salado, una indulgencia dulce o un lienzo en blanco para la creatividad culinaria, las palomitas de maíz continúan ocupando un lugar especial en nuestros corazones y en nuestras mesas. Su legado como refrigerio para la historia está asegurado. Su atractivo atemporal perdura la prueba del tiempo. Sección 11. Conclusión. Las simples alegrías de un